Burak, llegaremos a los 3.30. ¿En cuánto estaba el dólar cuando vino el error de diciembre? Ah, no, en aquel diciembre de 1994. Que 3.30. Sí, 3.30. Y luego... No, y luego subió. Hasta llegar a... ¿Se acuerdan cuánto tocó la noche en que ganó la elección Donald Trump? Fueron dos noches cuando ganó Trump la elección, noviembre de 2016, y en algún momento del inicio de la pandemia. Ha de haber sido abril del 2020, rondó los 25 pesos, sí, el dólar, 24 y tantos, no sé si incluso rompió la barrera de los 25, y hoy está en 18 pesos, Enrique. ¿Qué tiene que ver sobre todo con la diferencia en las tasas de interés de Estados Unidos y de México? Pues lo que sea, tú que cobras en dólares y en divisas en fuertes. En pesitos, no. Pero bueno, hay que ver el porqué de las cosas. Bueno. Pero bueno, nos acordamos cuando estaba en 12.50. Entonces, la primera devaluación que nos tocó a nosotros, cuando claro. Luis Echeverría, 12.50, pero bueno.